Por el momento nos asignaron 90 pacientes para hacer cercos sanitarios. Ya estamos con las estrategias, con la planeación, con las personas que nos van a apoyar, lo cual les agradecemos mucho, ¿verdad? Es por medio de una llamada telefónica, la primera llamada a los pacientes, ¿sí? Donde se les entera que son positivos, aunque sí lo sabe. Y son una serie de preguntas, es una encuesta muy bien estructurada, ¿sí? Que nos ha traído bien el gobierno del estado, una capacitación ayer que estuvimos en el audiovisual. Y yo creo que va a ser muy fructífero, porque de esa manera podemos controlar los casos de COVID-19.